detenidos 20 hombres que, según la Secretaría de Seguridad Pública Federal, pertenecen a la agrupación delictiva Los Caballeros Templarios. Esto como parte del operativo coordinado de la Policía Federal por la Tierra Caliente Michoacana. Elementos federales ubicaron a los sujetos cuando iban a realizar una reunión en un punto de la carretera Presa del Rosario a Apatzingán. Al ver la presencia policial quisieron huir, pero finalmente fueron capturados. Se les decomisaron 13 armas largas, 7 pistolas, 8 granadas de fragmentación, una granada de mano que contenía un agente químico, 447 cartuchos útiles, droga sintética y equipo de radiocomunicación, además de 2 camionetas y 3 automóviles con placas de distintas entidades y de Estados Unidos. Con estas detenciones suman ya 40 los integrantes de este grupo delictivo que son capturados en los últimos días, tanto en Michoacán como en el Estado de México. Mientras, los recorridos de la Policía Federal continúan en municipios como Apatzingán.